Hola Marcela, bienvenida nuevamente a los últimos 15 minutos. Ya van a venir los demás y terminamos con esta clase. Bueno, Marcela, a ser clase personalizada. Ok, arrancamos con los últimos 15 minutos. ¿Cómo podemos aplicar estrategias de marketing de manera positiva? Bueno, número uno, haciendo preguntas correctivas, ¿sí? Haciendo preguntas correctivas. Bueno, recapitulando este ítem. Tener una buena relación con los clientes es esencial para alcanzar el éxito profesional. Es un camino que no se logra de un día para otro, ni de la noche a la mañana. Se tiene que tener, pues, generar confianza, valores, en este caso el respeto, una buena atención. No se trata únicamente de generar ingresos, sino que de satisfacer, sino que cuando un cliente no está satisfecho, puede influir en forma negativa al crecimiento, como estábamos hablando de las redes sociales, ¿verdad? En la era digital, no puedes dejar de utilizar las técnicas de marketing que te ayuden a conocer mejor a tu cliente para que puedas persuadir mejor y conseguir esa fidelidad que tanto buscas. ¿Cómo podemos aplicar estas estrategias de marketing de manera positiva? Número uno, haciendo preguntas correctas. Las preguntas correctas, pues, nos darán las respuestas correctas, ¿sí? Así es la lógica. ¿Ok? Entonces, ¿qué tipo de preguntas podemos hacer? Bueno, preguntas, pues, número uno, de niveles de satisfacción, ¿verdad? Por ejemplo, una pregunta que podríamos aplicar aquí sería, ¿cómo calificaría usted el servicio del 1 al 10? Ahí nos podría, de repente, bueno, muy bueno, regular, deficiente, excelente, ¿sí? Este tipo de clasificación, no poniendo un número, sino que poniendo un... ¿Cómo se llama? Algo que no sea número, ¿verdad?
como por ejemplo lo acabamos de poner. Otra puede ser que le preguntemos, ¿usted recomendaría a la empresa? ¿Usted recomendaría del 1 al 10 qué tanto lo recomendaría? Y ahí podríamos nosotros medir, ¿verdad? ¿Qué tan satisfecho está? Del 1 al 10, ¿qué tanto nos recomendaría? ¿Verdad? Esas son preguntas que podemos aplicar para saber qué está pasando, que si realmente funcionó o no funcionó. Otra es generando mensajes significativos. ¿A qué nos referimos con mensajes significativos? Nos referimos a mensajes que le interese al prospecto, que le interese al cliente. Y de repente, ¿cómo ahorrar en tu próxima compra? ¿Cómo ahorrar aplicando nuestro producto? ¿Cómo generar más ingresos? ¿Verdad? Dependiendo de lo que estemos vendiendo. ¿Sí? Entonces es generar mensajes significativos, es decir, generar mensajes de interés. Que el prospecto, el cliente le interese. ¿Sí? Dependiendo lo que estemos nosotros vendiendo. ¿Qué le podría interesar al cliente? ¿Cuál es la solución del problema? Por ejemplo, en las tablas de surf, ¿verdad? Un mensaje puede ser, te ayudamos a que no te caigas de la tabla. ¿Cómo es eso, verdad? Bueno, ahí él le aplicas una cera especial que te hace que no te resbalees, ¿verdad? Sino que te afirmes más en la tabla y etcétera, ¿verdad? Hablando de las tribus, ¿verdad? Que estábamos hablando de la tribu, pues los surfistas puede ser una tribu. Entonces, y ahí podemos hablar de diferentes tipos de mensajes, dependiendo de la tribu, ¿sí? Dependiendo de la tribu, de repente dice, ¿quieres un ambiente familiar en la playa? ¿Sí? Para una tribu, de repente, ¿quieres un ambiente romántico en la playa? Para otra tribu, ¿verdad? ¿Te gustaría la luna de miel en la playa? Para otra tribu, y así vamos, ¿verdad? Los mensajes significativos para diferentes tribus. ¿Ok? Otra es comunicándonos en forma constante. ¿Sí? Cuando hablamos de constante, ojo, no es atosigar, ¿verdad? No seamos atosigantes. A cada rato mandar correos, no. Un correo a la semana, un correo a los 15 días, un correo al mes, dependiendo de lo que queramos nosotros lograr. ¿Sí? Porque también hay una estrategia hablando de correos. Y es que es la estrategia, se le conoce como lanzamiento. ¿Sí? Lanzamiento. Es decir, que de repente nosotros vamos a tener algún evento o alguna promoción o algo. Allí sí empezamos a mandar bastantes correos. O sea, allí es donde aplicamos el archivo de clientes. Es decir, ahí en el cliente está el WhatsApp del cliente, el Telegram del cliente, el correo del cliente, la cuenta de Instagram, la cuenta de, etcétera, de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de repente vamos a tener un lanzamiento de algo. Perfectamente, ese es el propicio, momento propicio de empezar a lanzar ese tipo de mensajes. ¿Sí? Ese tipo de mensajes. Vamos a ver. Está bien, Santos, no hay problema. Excelente. Entonces, comunicar la comunicación constante, les decía, esa es la estrategia de los lanzamientos. ¿Y cuál es la estrategia de los lanzamientos? Que le aparezca al cliente por todos lados, ¿sí? Que aparezca en su página de Facebook, de la suya de la empresa, mandándoles mensajes al Messenger, mandándole WhatsApp, mandándole aquí, mandándole allá. Es decir, ahí en ese momento sí es importante manejar todos los canales, la comunicación omnicanal que estábamos hablando hace algunos días, ¿verdad? La comunicación omnicanal. Y ahí lanzar el mensaje en ese tipo de comunicación. Una vez pase el lanzamiento, se le baja volumen. Es como decir, de repente le subo volumen y de repente le bajo volumen. ¿Sí? Dejarlo descansar un rato. Eso es también muy importante. Es una estrategia que se ocupa en publicidad realmente. En publicidad y marketing. De repente subí volumen y de repente bajás volumen. Sí, subí, volvés a subir volumen y volvés a bajar volumen en los anuncios que nosotros pues estamos haciendo. En caso de los lanzamientos, cuando digo lanzamiento, pues me refiero a una promoción especial, me refiero a un producto nuevo, me refiero a un seminario, ¿verdad? Porque de repente podemos hacer un seminario en línea, por ejemplo, qué sé yo, ¿verdad? Con algún doctor, si estamos vendiendo cuestiones de lentes, ¿verdad? O etcétera. Un seminario especial. Seminario gratuito. ¡Ah, qué chivo! Un seminario gratuito en línea, por Zoom. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que vamos a. qué es lo que voy a. qué es lo que la empresa va a ganar? Pues clientes, porque al final del seminario vamos a promocionar algún tipo de producto, algún tipo de oferta.
Entonces vamos a ganar clientes, obviamente. ¿Sí? Entonces, y ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos con ese tipo de estrategia. Otra es demostrando liderazgo y experiencia. Dentro de la comunicación que nosotros vayamos a tener, nosotros podemos, ahí sí es importante poder como alardear, ¿verdad? De nuestra experiencia, de nuestro liderazgo, qué tan fuerte es en el mercado, cuántos años tenemos. Ahí es donde de repente comenzamos a decir, tan, desde 1900, no sé cuánto, ¿verdad? Ese es el momento para poder hablar de todo eso. O de repente, 15 años contigo, ¿verdad? Cosas de ese estilo. O de repente los pioneros en tal cosa, ¿verdad? Ahí es donde se demuestra lo que es el liderazgo y la experiencia. ¿Para qué me sirve todo eso? Vale, vamos una por una. La primera, haciendo las preguntas correctas, ¿para qué funciona? Para obtener la información correcta. La segunda, generando mensajes significativos para que mi cliente se identifique con mi producto y servicio, para que haya una identificación, ¿sí? Y tanto la comunicación como el liderazgo es para generar lo que es la confianza, ¿sí? Especialmente el liderazgo genera confianza. ¿Quiénes son los expertos? Nosotros. Ahí de repente podemos oír anuncios como anuncios que dicen, llame a los expertos o confíe en los expertos, ¿verdad? Etcétera. Así como hacían los cazafantasmas, ¿verdad? ¿Quién se acuerda de la película? Ah, pues exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. A ver, gestiona tu negocio con honestidad. Eso es algo muy importante. Una de las premisas básicas de cualquier negocio debe ser siempre y siempre la honestidad. La honestidad en cualquier empresa tiene que ver con la transparencia, que es mejor, que es la mejor forma de generar confianza con los clientes. Eso es correcto. Acordémonos que hay cuatro estilos básicos de negociación, ¿sí? El yo gano, tú pierdes, el yo pierdo, tú ganas, tú ganas y yo gano, y los dos perdemos, ¿sí? Son cuatro estilos básicos de negociación. Ahora bien, el estilo de negociación que se está utilizando para el servicio de atención al cliente y para la fidelización es yo gano y tú ganas, es decir, los dos ganamos. Eso es algo muy importante. Y ese tiene que ser el enfoque. El cliente gana y yo gano. Por eso es importante la honestidad. ¿Sí? Desgraciadamente, cada vez son más las estafas que se producen a través de Internet. Y los virus también. Hay muchas páginas, pues lamentablemente, dizque negocios estafando. Estafando gente. Y se han dado muchos casos. Por ejemplo, un caso muy sonado fue el de unos hermanos, creo yo, eran hermanos, si no me equivoco, estafaron a un montón de gente pidiéndole dinero porque supuestamente iban a invertir en la plataforma de Forex, ¿sí? Y fueron no sé cuántos millones, creo yo, como, no sé cuántos millones fue que ellos estafaron. Mucha gente dijeron, sí, nosotros queremos invertir, que nos ayuden a invertir, porque la idea. Ahora bien, lo que sucedió con esta gente fue lo siguiente. Ellos eran inversionistas en Forex. Y no tiene nada de malo la plataforma. Es como, por ejemplo, invertir en criptomonedas, invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Pues Forex también es una plataforma, de hecho es la plataforma más grande del mundo de trading, ¿verdad? Así se llama. De ese tipo de inversiones, es la plataforma más grande del mundo donde se comercializan acciones, se comercializan bonos, se comercializan commodities como el oro, plata, etcétera. Y obviamente las monedas. Dentro de ellas las criptomonedas también están en Forex. Es la plataforma más grande del mundo de inversión, Forex. Entonces vinieron esta gente, dijeron, bueno, nosotros te vamos a administrar tu dinero, te vamos a dar, nos das una parte para nosotros y la otra que te quede a ti, ¿verdad? Entonces ellos eran los encargados de que supuestamente metían la plata en inversiones, supuestamente con esa ganancia, pues iban a hacer todo ese relajo. ¿Qué sucedió exactamente? No lo sé. Lo único que sé es que no devolvieron el dinero y salieron huyendo. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? A saber. No sé si lo no sé que si simplemente fue un engaño que ellos tuvieron desde un inicio o simplemente no sabían manejar la plataforma y perdieron todo el dinero y no lo podían regresar. Posiblemente. A saber. Pero ahí está que
Pues fue una estafa, lamentablemente. Y se ha dado por internet. Una situación que complica mucho las cosas a los comercios honestos, ya que mucha gente tiende a pensar de que todos los vendedores engañan. Eso es cierto. Ese es un cliché en ventas, ¿sí? Que todos los vendedores, como decimos en El Salvador, son pajeros. Nos dicen mentiras con tal de vender. Y lamentablemente en muchos casos es cierto. Así actúan, así son. Para cambiar esa percepción, debes proporcionarles a todos tus clientes una experiencia de compra honesta. Vamos a ver acá. Así me dicen a mí. Es cierto. Ahí como dice el dicho, por justos, ¿cómo es? Pagamos justos por pecadores, ¿verdad? Ahí nos fuimos todos en la colada. A mí también me lo han dicho. ¿Verdad? Entonces sí, lamentablemente, eso es verdad. Así pasan las cosas. Buena para dar paja, ya me convenció. Es cierto, es cierto, es cierto. Así dice. Ya me lo han dicho un montón de veces. Pero dentro de esa paja que uno le da, entre comillas, tiene que ser honesta. Es decir, que ser verdad. Y ahí mismo el cliente sabe que usted lo que hizo, pues tratar de ofrecerle la mejor solución y la convenció. Así de sencillo. Pero en una manera honesta. Es algo muy importante. Nuestro trabajo es convencer al cliente para que el cliente obtenga el mejor beneficio que puede obtener, que es con nuestros productos. Ese es nuestro trabajo. Mostrarle al cliente la solución a su problema a través de nuestros productos y servicios. ¿Sí? Pero hay que hacerlo de manera honesta. ¿Ok? Y a veces somos muy habilidosos para hablar y muy habilidosos para mostrar la solución. Que la gente dice, híjole, que señor o señora más pajera, ¿verdad? Mandé una gran paja, pero me convenció. Pero no, la idea es esa. Nosotros somos los encargados de difundir las buenas noticias, ¿verdad? ¿Cuáles son las buenas noticias? Tenemos el mejor producto, tenemos el mejor servicio, he diseñado para usted. Así está la cosa. ¿Okay? Entonces, para cambiar esa percepción, debes proporcionar a todos tus clientes una experiencia de compra honesto. Sí, por ejemplo, trabajas con proveedores externos, muchas cosas se escapan de tu control. Pese a ello, deberías evitar a toda costa que tu cliente reciba un producto en mal estado o que se surjan problemas con las devoluciones. Hay muchas industrias o muchos tipos de empresas que tienen ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque ellos no pueden controlar todo. La cadena de suministro, no pueden controlar toda la cadena de servicios muchas veces. Por ejemplo, un servicio donde muy fácilmente se puede dar esto es el sector de la logística. ¿Por qué? Porque el operador logístico nacional no tiene barcos, no tiene camiones, no tiene aviones, sino que los aviones los tiene DHL, FedEx, UPS, los barcos los tienen las navieras como Seaboard, Sealand, etcétera. Y el transporte terrestre, pues lo tienen empresas como, quiero ver, Transebastian, tal vez. Bueno, la cuestión es que el operador logístico no tiene el control de todo eso. Da el servicio, es un intermediario, básicamente, en el cual trata de dar el mejor servicio, pero muchas veces hay problemas. Y hay problemas serios. Como por ejemplo la vez pasada, que no sé si les conté, teníamos un cliente que le traíamos su mercadería, la mercadería venía de Chicago, creo yo, y si no me equivoco, llegó al puerto de Nueva York, que era el más puerto más cercano que había, y a la naviera se le olvidó el contenedor, así de sencillo, lo dejaron olvidado, se confundieron, se equivocaron y lo dejaron. Y eso hubo un atraso de unos días, ¿verdad? El cliente estaba furioso. Y sin contarles al cliente que por error, pues sus carros, porque traía carros, fueron a parar a Singapur. Ese fue otro rollo. Pero bueno, no depende muchas veces pues de la empresa, sino que de los proveedores externos. Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Hoy sí, oficialmente. Llegamos aquí. Sí, les comenté, ¿verdad? Ok. Bueno.
Llegamos hasta acá, chicos. Que Dios me los bendiga a todos. Nos vemos el día de mañana. Primeramente, Dios, esta vez a tiempo. Feliz noche. Bye. Adiós.